Hola, ¿qué tal, runesqueros? Bienvenidos a un nuevo video donde les explicaré algunas maneras en que los pueden estafar en el juego. Esto es muy común y existen muchas maneras. Además, les daré algunos consejos. Así que sin más, iniciemos. ¿Qué es el scamming? Básicamente, es una estafa donde te ofrecen un ítem o algo de mucho valor a cambio de un ítem de mucho menos valor o a cambio de nada, con el pretexto de la generosidad. El primer scamming tiene que ver con los Platinum Token, que es la otra moneda del juego. Esta normalmente es usada por jugadores que tienen mucho, sobre todo porque hay un límite de monedas que se pueden tener en el banco. Cada Platinum Token equivale a 1000 monedas. Muchas veces los jugadores menos experimentados en este tema piensan que un Platinum Token vale un M, pero no. Así que ojo con esto. Una estrategia que pueden utilizar para estafarte con esto es que alguien te llegue diciendo que tuvo un día de suerte y ganó mucho dinero. Como este que dice que ganó 40 veces en Duelo Arena. Y tú como que, ok, qué bien. Luego te dirá de alguna manera que quiere regalarte dinero. Y tú como que, wow, en serio, no puede ser. Luego te ofrecerá 2 billones por todo tu gear. Y tú de la emoción te quitarás todo para hacerle el drain. Y cuando estemos en el intercambio, él nos va a colocar las supuestas 2B. Y puede ser porque no sepas el valor de los Platinum Token o por la emoción del momento, puedas terminar siendo escameado. Ustedes dirán, ¿quién puede caer así? Pero esto les ha pasado desde jugadores novatos hasta jugadores experimentados. Otra manera en la que te pueden hacer esto es que alguien en el Grand Exchange te llegue haciendo un trade. Al aceptarlo, la otra persona te colocará las supuestas 2B y te escribirá en el chat 2B4 preguntándote qué le ofreces por esos supuestos 2 billones. Al igual que en el caso anterior, te quitarás lo que tengas o irás a tu banco por ítems. Ya sabes que si aceptas el intercambio, estarás siendo escameado. Otro scamming muy común que se encuentra en el Grand Exchange es personas que supuestamente compran ítems a un precio mucho mayor del que están. Por ejemplo, están comprando el Dragon Hunter Crossbow en 115M, pero cuando intento revisar el precio real, está un poco más de 93M. Es decir, nos están comprando el ítem por 20M más de lo que cuesta. Les voy a mostrar cómo funciona el scamming. Le voy a hacer el trade para venderle mi Dragon Hunter Crossbow. Fíjense que me pregunta si quiero el trade en cash o en tokens. Hasta aquí no hay problema, es válido que me pague con ambos. Yo le respondo que me pague con cash o coins normales. Él me responde que me lo comprará con su cuenta main y escribe cómo se llama. Me dice que me dará unos teleport a Camelot, que es donde se encuentra él, y me los coloca en el trade. El scamming pasa justo aquí, ya que si no saco mi Dragon Hunter Crossbow y acepto el trade, ya me estarán robando mi valioso ítem. Como demostración, voy a hacer lo mismo pero quitando el ítem. Nuevamente le coloco el Dragon Hunter Crossbow, me pregunta lo mismo que si quiero cash o token, porque aparte es un bug. Yo le respondo lo mismo, me dice otra vez lo de su cuenta, que está en Camelot, bla bla bla. Me da los teleport y cuando saco mi Dragon Hunter Crossbow, automáticamente él cancela el trade. El siguiente scamming también es muy común verlo en Grand Exchange.
Personas que en vez de comprar a un alto precio, venden a un muy bajo precio. Por ejemplo, esta persona está vendiendo un arma del Chestplate que normalmente vale casi 40 M en solo 10 M. Ya les explico en qué consiste. Al hacerle el trade, efectivamente nos coloca el arma del Chestplate en un precio de 37 M y medio. Yo coloco las 10 M que él pide. Acepto, él acepta, y cuando acepto por segunda vez, él cancela el trade y te dirá que se salió accidentalmente y que intenten el intercambio de nuevo. Cuando nuevamente lo coloque y tú no quieras perder la oferta, él te va a haber cambiado el arma del Chestplate por un arma del Plate Body, que solo vale 41K, y si aceptas ya sabes lo que pasará. Este tipo de scamming te lo pueden hacer con muchos ítems, como que te ofrezcan Dragon Bones y te los cambien por Big Bones, o un Bandos Chestplate y te lo cambien por un Bandos Plate Body. Estos son algunos de los tantos ejemplos que hay. Otro común dentro del Grand Exchange son estas personas que te ofrecen dar un 1% más de lo que les muestres a ellos. Aquí le voy a hacer trade para mostrarles cómo funciona. Le voy a colocar 10 M en el intercambio. En teoría me tendría que dar 10 M con 100K, pero la persona muy generosamente me coloca solo 100K. Y fíjense que al quitarle las 10 M me cancela el trade. Mi recomendación personal es que no acepten regalos u ofertas de gente aparentemente generosa. Y tú me dirás, ¿pero no podrá haber alguien que simplemente sea caritativo y quiera regalar su dinero? Bueno, quizás sí lo haya, pero te tengo cierta información que quizás te interese. Hubo una persona que le escribió un tweet a un empleado de Yagi's. Él le preguntaba que muchos amigos suyos de Venezuela eran baneados sin vender oro o usar algún tipo de bug. Preguntó, ¿qué podían hacer ellos para evitar estos baneos injustos que además eran inapelables? La respuesta del empleado fue que primero habría que asegurarse que ellos están cumpliendo todas las reglas, porque no había garantía de ello. Y acá lo más importante, tal vez evitar aceptar regalos de cualquier persona que pueda ser dudosa. No sé de qué trata esto realmente, pero sí deja ver que no deberíamos aceptar trade de cualquier persona. El último scamming que les mostraré en este video son esas publicidades que nos salen tanto en Facebook, YouTube o otras redes sociales, aparentando ser una página oficial de RuneScape o de Jagex, según ofreciéndonos una semana de doble experiencia. Y es totalmente falso. Nunca ha habido ni habrá tal evento. Luego de darle clic a ese link, nos enviará una página idéntica pero falsa para que loguemos nuestra cuenta. Pero al hacer esto, les estaremos dando acceso a ella y podrán robarnos nuestros ítems y dinero. Este video lo hice porque vi uno en inglés de Theoatrix que tocaba el tema y me di cuenta que no había uno en español. Yo seguiré subiendo más videos sobre este tema, pero quiero que me ayudes comentando tu propia experiencia. ¿Cómo te cambiaron a ti o a un amigo? Para yo explicarlo aquí en un video y cada vez hayan menos personas que caigan en estas estafas. Así que espero tu ayuda. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Si les gustó el video, por favor regálenos un like. Si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse. Hasta la próxima.